Si están cayendo frente a la otra, llega para última, por favor, vamos a entrar con las otras. Tres, Sultana. Cuatro, Huaca del Rodeo. John Ochoa. Cinco, Huaca Huaca. Juan Carlos Arias. Seis, Pícara de la Gambia, Jorge Montoya. Tres, Sultana del Silencio, Jairo Moreto. Cinco, el Huaca Huaca, Juan Carlos Arias. Y seis, Pícara de la Gambia, Jorge Montoya. El que pida más que caña. Aquí están seis extraordinarias yeguas, disputando este gran campeonato de trote y galope. Brindemos los jueces el aplauso fuerte y respetar el público. Competencia patrocinada por Socialo. www.socialopasofino.com. Y en la revista ya le están llegando los caballos para el campeonato. Igualmente preparados, casados, tengan derecho a llegar. Cambiamos el sentido de giro, por favor. Y recuerde, la tercera esquina de Tuluá. Uno, Adoración de Mabel. Duelo en la Ovación de Ocho, y de ser el ancho creador propietario de Ares de Ríos. En Petrolera, Germán Vélez, y el negro monta Germán Vélez. Adoración. A
Alquimia de Gran Dinastía, Alex Cano. Tayrona del Paso de la Juguetona de Dinastía, de la Dinastía, propietario del Criadero de la Ilusión en Río Negro, Monta Alves Campo. Mirador en la recelosa segunda de los Andes, creador en silencio, propietario del mercado en Río Negro, Monta Jairo Barreto. Resplandor de estrella en la música, Andrés Acuero, creador, Julio Arango, propietario en Paso Real de Pereira, Monta, John Ochoa. Aarón y la princesa de Villadiana. Abacuca de un creador propietario que era el Carmín en Tuluá, Monta Juan Carlos Arias. Huaca a Huaca. Seis. Y Canadera Galia, Jorge Montoya. Embajador de la Galia en las costas de Tailandia. Creador de la Galia, propietario del vino en Rancho Bujota M, en el Cal de Antioquia, Monta Jorge Montoya, pícara de la Galia. De Don Ricardo Arango y acompañé también comentarios de Camila González y Melissa Gómez, director de Tino junto con para atrás. Y estos campeonatos van con el patrocinio del Sociago de Huesca Center.
Carpa. Para esta lengua, una lengua muy galopera, muy natural, con gran soledad.
lugar se nos extiende un poco, no conserva el mismo nivel de reunión y de elasticidad en la parte posterior de las otras lenguas. Esa es la diferencia, vamos por favor. Exactamente, la lengua número 5. Observamos que es una lengua de una muy buena condición en el tronco, con el compás, la adecuada cadencia, la claridad y la definición en la diagonal dentro de los tiempos. La lomando con ligera ventaja o mejor, fue superada por lenguas de un mayor grado de reunión. Esa es la diferencia para ella. La cita del primer finalista. La yegua de Cortán, el número 1, ahora por favor. Una yegua con un muy bonito conjunto, de buen fenotipo, con una muy buena reunión a la hora de tratar y muy galopera. Superada por una yegua que no vacila en ningún instante. Esta yegua en algunos momentos nos va vaciando ligeramente en su línea de desplazamiento. Ese es el detalle que la pone desventaja ante la gran campeona. Pero si miramos el conjunto, cuando se reúne tratando, cuando destruye la lupa, supera las otras cuatro lenguas. Con gusto para esta lengua, el título de gran campeona reservada de la exposición. Y no hay duda que el ejemplar del mejor conjunto, por la estabilidad, el arreglo, la posición de cabeza, la suavidad, comodidad, Gracias.